Vemos que la revolución de estos últimos 60 años ha incorporado al mundo contemporáneo todos estos avances. También vamos a entender que su estudio y preparación no fueron diseñados y puestos en práctica por personas usadas solamente, como Wilbur y Orville Wright, Jorge Newbery o Howard Hughes, por mencionar solo algunos. Por el contrario, tendremos que dimensionar que la industria a ese momento incorporó el método, la experiencia, el conocimiento, la planificación, la ejecución del plan y la puesta en práctica. Es necesario ver en retrospectiva y entender en qué momento de la historia estamos hoy para poder comprender que se han logrado objetivos que hasta hace unos pocos años eran prácticamente imposibles de imaginar. Un ejemplo claro es el hecho que hoy en día cualquier persona puede estar del otro lado del mundo en pocas horas, suceso que antes podría llevar meses por agua o tierra. Toda esta metodología implica estudio y preparación para continuar con lo logrado en materia de adelantos. Y para esto, la formación de profesionales debe ser considerada como un punto clave y fundamental a la hora de seguir obteniendo resultados.